se acaba ni después de la muerte. Se bajó del avión y vino corriendo a verme. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de ser quien me perdones antes de perderte. Sin ti es un año perdido. Si no me salvo de esta, lo mato a Cupido. El camino nos separó, cada uno elige el suyo. Y tú lo sabes más, tú eres mía, yo soy tuyo. Esto no tiene fin, cancela ese viaje. Esta es hecha pa' mí. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me bajé del avión, voy corriendo para verte. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Un día prometimos que sería pa' siempre. La lealtad es algo que muchos no lo entienden. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por la autopista. Y llegábamos al show y rompíamos el club, no había más problemas en la pista. Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríe en medio de la entrevista. Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, anotándolos en una lista. Fuiste vos la primera que dijo que yo había nacido para ser artista. Y también la que dijo que iba a ser... Bueno, buenos días. Yo ya tengo mi outfit de lo que va a ser este mini día, porque tengo que ir a comprarle el regalo a mi amiga, que es su cumpleaños, y hoy vamos a hacer una fiesta temática. Todos nuestros cumpleaños generalmente elegimos cosas temáticas. El de mi otra amiga fue de 365, el mío fue de Gossip Girl, y este va a ser de cantantes de trap, y adivinen qué me tocó, ICA. Así que bueno, en fin. Voy a ir a comprarle su regalo. Mi outfit está muy casual, la verdad. Me puse este buzo nuevo que me compré el otro día, que está muy lindo, la verdad, que es de Undefined. Unas zapatillas para poder manejar bien. Y unos pants marrones. Me hice dar cuenta que no tengo ninguna cartera marrón. Y la verdad es que me encantaría tener una carterita color chocolate. Así que si consigo, también la voy a comprar. Otras cosas que debería comprar hoy, como ayer empecé a pintar a este personaje de Chihiro, me di cuenta que no tengo como color lila y tampoco lo puedo formar con los colores que tengo, así que debería ir a buscar eso hoy también. Pero bueno, continuemos. Me voy a la fiesta de disfraces, me tocó ser ICA, así que me hice este humilde, mi humilde Don Roach, de Sponsor Dios. Y una amiga me va a prestar un chaleco. Así que el chaleco puffer, esto te canto unos tangos, unos traps. ¿Qué opinamos? También les quería mostrar que me fui de compras, así que después les voy a mostrar porque la verdad me compré cosas geniales. Un vestido que está como... ¿Vieron la escena en donde la mamá de Annie y Hallie preparándose para ver a Nick Parker después de no verlo por mucho tiempo? Es este vestido. Y me compré un pantalón de cuero. Que se conozca mejor nuestro cuerpo, la palabra, el movimiento más. Tú sí que me conoces de verdad. Se me hace rico todo lo que me da. Pero eso es así que en este momento se hizo. Piso más. Sentí que era el más fácil. A ver tu fit, bueno, trueno. Vamos a ir a comprar. Yo me tapo los ojos y bajo. El fit. Ahí va. ¿Sabes qué? Y si Trueno, no sé si tienen un tema. ¿Qué tema? No sé si tienen. Ay, no, nosotras tenemos. ¿Vos te acordás si grabamos un tema juntos? No, la verdad que no tengo idea. En este momento se me va a... Si el fuego supiese el calor con...
con el que nos amamos. Se pondría celoso el sol solo de dos humanos. Como entra tanto corazón en estas cuatro manos. Te quiero entrar como el outfit que tenías hoy temprano. Cuando nos levantamos después de otra nueva maratón. Es que con vos es más que nunca, siempre se pone mejor. Nos matamos y revivimos y así en repetición. Bueno, acá Trueno está haciendo pizzas. A ver ese tatú, Trueno. Admitir que esto es salsa de fideos. Ok. Podemos fingir demencia. Claramente. Ganas de comerte ya, de hacerte llegar a lo alto para no bajar. Desconectemos el timbre, no miremos el celular. Pongamos luz en modo avión y enseñemos a volar. Que se despierten los vecinos. Yeah. La música y el ruido, mi voz, tu gemido, la mota y el vino. Yeah. Tú me estás gritando que eso te está gustando, porfa que sea así. No sé si... Ya tenemos que matarte, que hay una caja atrás tuyo. A ver. Ya vino. Nos pusieron nuestra canción. No. ¡Oh! Puesta queda increíble. ¿A vos te gusta que yo muestre mis tetas? Sí. O sea, queda bien. Ando perdido por culpa de esa diabla. Ella es una diabla, porque me deja de bueno mi habla. No tiene sexo, día sin palabras. Pues soy lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. Ahora mato por tu cuerpo, baby, juro que no miento. Y siquiera dímelo, ya que solo dímelo. No, gracias. Está grabando la cámara. Si no te cago. Tengo ganas de pegármela como si no me dio mañana. Mañana, mañana, ¿qué importa? Feliz cumpleaños, esta fiesta vamos a otra. El cumpleaños feliz, el cumpleaños Agostina. María Becerra. Dale. Por acá tenemos a Snow da Prada. Ahí está, Snow. Ahí va, ahí va. Emilia. Amamos. Amamos. ¿Qué? Yo, o sea, no soy Swiftie. Ok. Pero escucho lo que hacen por él y por Pablo. Pero cuando quieran hacemos make-up, tecito y ropa. Amamos. No sé si se vio mucho el make-up, pero tengo el labial de L'Oreal, que siempre les recomiendo, que honestamente no se va con nada. O sea, comí pizza y todo y todavía no se fue. Me puse el iluminador de Dior. También quedó increíble y no se movió desde que me lo puse. Y más o menos esto fue a las 3 de la tarde. Me delineé un poco los ojos. Pero bueno. Buenos días, ¿cómo están mis amigas? Espero que estén muy bien. Yo me desperté, ya me bañé y dije, ¿por qué no? Que les debía de ayer mostrarles todo y contarles un poco,
mientras me preparo. La verdad es que ayer la pasé muy bien. Siento que nunca muestro esas facetas mías por ningún lado. Pero creo que porque mucho tiempo me sentí bastante condicionada por mis trabajos. Y casi nunca me puedo como expresar cuando estoy con amigos o cuando estoy feliz. Así que espero que se hayan reído un poco. Bueno, a mi amiga le encantó su regalo, que básicamente es como un topsito de red. Y abajo te puedes poner un bralette o cualquier cosa de esas. Y la verdad es que queda muy lindo. O sea, queda... Porque al tener las mangas largas, para mí, independientemente de cómo sea la prenda, siempre termina quedando como estilizado. Ahora estoy en mi etapa más girly. Quiero contarles que, la verdad, estos días me estoy sintiendo mejor. Creo que en parte tiene que ver un poco, por supuesto, la terapia. Y esto de, en cierto punto, tratar de encontrarme. Creo que eso me está haciendo muy bien. Por supuesto, es como que hay momentos donde siguen siendo muy difíciles. Sanar no es una cosa de un día para el otro. Debo confesarles que creo que también hacer estos videos me está haciendo muy bien. Hay momentos en donde me pongo a ver incluso mis primeros videos cuando empecé con esta especie de blog bitácora. Sí es cierto que hay un cambio enorme en muchos aspectos de cómo me estoy empezando a plantar en mi vida. Pero bueno, como les digo, y como muchas de ustedes también me comentaron, estos procesos no son lineales, entonces hay momentos en donde sí estoy muy triste, pero creo que de a poquito se va queriendo. Una de las cosas clave para mí en esta especie de proceso en donde estoy haciendo bastante catarsis sobre absolutamente todo, es que una empieza a considerar el valor de uno. No sé si me explico, pero como que empiezas a decir, che, o sea, tengo cosas para mejorar, pero también es como que sigo siendo una persona y seguramente hay cosas de mí que a mí no me gusten, pero a otros sí, y creo que eso está buenísimo, porque a veces a uno le cuesta ver lo bueno. Sobre todo después de algo que generó mucha inseguridad o algún impacto o algún quiebre. Eso es buenísimo. Yo cuando arranqué a hacer estos videos, sí es cierto que los hice más en plan catarsis y desahogo, y sentía que tenía que expresar por un lado, y a mí siempre se me dio por expresar por estas cosas o por lo artístico, por decir así. Y ver que muchas de ustedes recibieron estos videos como de una manera súper amena, y casi como agradeciendo la vulnerabilidad que se ve atrás de la pantalla, me hizo ver que incluso esas cosas no están tan mal. Porque al fin y al cabo creo que es como soy. Yo siento mucho y doy mucho y lloro mucho, pienso mucho. Todo es un montón. Así que para mí darme cuenta de esas cosas, que si bien tengo que mejorar, no están tan mal. Ahora me voy a poner un poco de rubor. Esto no puede faltar en mi vida. No saben lo mucho que extrañaba cuidarme. Creo que en cierto punto yo me empecé a castigar y no cuidarme, solamente como para tener esa sensación de que realmente estoy mal. Pero la verdad es que desde mi experiencia, nada, no está tan bueno dejarse ir a uno, porque realmente después cuesta muchísimo. Y siento que esto que estoy haciendo me cuesta incluso. A veces me pasa que me tengo que empujar a la ducha, que me tengo que empujar a levantarme de la cama. El tema de la comida es todo un tema, pero por lo menos haciendo pasitos por pasitos, no sé, al final cuando lo culminás te das cuenta de que sí podías, y eso es buenísimo. Le vamos a agradecer el rubor, porque el rubor es lo más hermoso de este planeta y se merece estar en cualquier rostro. Me voy a poner este contorno nuevo de Dior. Que miren lo que es. La verdad es que lo estuve estrenando un poco, no les voy a mentir. Es una pasada. ¿Cuáles son los planes para que restan en el día? La verdad, ninguno. Porque hace demasiado frío. No sé qué clima hacen, dónde están ustedes. Pero por lo menos acá está bastante complicado el tema del frío. Y yo soy una persona que no me odien, pero soy team verano. Y yo sé que a veces el verano puede ser bastante insostenible. Pero
Realmente yo, por lo menos, lo que es el invierno, lo sufro demasiado. Estoy enamoradísima de esta paleta. Y si quieren saber cuál es Dior Forever Natural Bronze Glow en el tono 051. Ahora que estamos un poco rosas, me voy a poner este iluminador nuevo también de Christian Dior en estas zonas clave. Creo que me estuvieron viendo un poco en dónde estoy colocando esto. La verdad es que ayer la pasamos muy lindo. Hay una de mis amigas que siempre aparece en los vlogs también, pero no pudo ir porque le robaron el auto. Fue terrible, así que fue un poco un sabor amargo porque hacía falta ella y a la vez estábamos bastante como preocupadas por la situación. Se quedó sin su teléfono, así que hoy vamos a ver cómo culmina esa situación, pero fue bastante angustiante, la verdad, para la situación en la que estábamos, que estábamos bien. Así que es así. A veces suceden cosas. Bueno, y para los labios, que no tengo muchas ganas de maquillarme, pero nos vamos a poner un poco de rosa. Y podemos poner arriba un poquitito de gloss. Y voilà. Creería que ya tengo como un make-up para sobrevivir en el día. Me voy a poner este perfume que es el de Chanel No. 5, que la verdad es que no lo uso mucho. Sí que tiene un olor peculiar, pero hay momentos donde simplemente quiero estar como, no sé, pulcra. Y este es un buen perfume para eso. Vamos a ponernos un poquito de Chanel No. 5. Me voy a poner fijador de maquillaje. Corrección, me iba a poner fijador de maquillaje, pero no lo encuentro. Así que voy a proceder a vestirme y mostrarles un poco las cosas que me compré. Ok, bueno, esta es la joya del vestido que les había contado. Y realmente parece que no hay nada, pero porque no saben lo que es la tela. No tiene sentido lo precioso que es este vestido. Y honestamente la tela es rarísima. Es como si fuese, como, ¿vieron la tela de las medivachas? De las medias cancán. Bueno, es algo así. Me lo voy a probar y se los voy a mostrar porque no tiene desperdicio alguno. O sea, ¿qué? No lo puedo creer. Se los voy a mostrar de cuerpo completo. No sé si ahí se puede apreciar un poco más. Sí, es cierto que se transparenta un poco, pero lo podemos solucionar en otro momento. Creo que lo que más me gustó, más allá de la tela, es que tiene estos como volados para jugar un poco y usarlo como quieras. Sigue también un poco por acá. Y creo que lo que más me gusta es que es al cuerpo. Es algo que me pondría para una cita, la verdad. Sin duda fue, creo que, una gran inversión. Y ahora les voy a mostrar lo otro que me compré. También me compré muchas bombachas. O sea, la vi y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Sí, total, la veo yo. Después pasé por Celu y también me elegí como... Me compré como 6, como para tener. Para tener. Bueno, y lo otro que me compré es este pantalón de simil cuero, que la verdad estaba buscando uno hace mucho porque no tengo. Y no sé, sentía que tenía que tener un jean de cuero. Me lo puse con cualquier remera para que ustedes vean cómo queda, pero... Es un pantalón normal. Lo que me gusta es que es tiro alto. A ver si se los puedo mostrar un poco más. Siento que me queda un poco grande, pero yo tengo este problema con los pantalones, así que bueno. Básicamente esas son mis compras. Creo que no tengo nada más. Lo último son las cosas que me llegaron de Dior, pero creo que eso ya se los mostré. O no estoy muy segura. Son un poco las cosas que me estuve probando que vieron. Por ejemplo, este bronzer. Un mini perfume de Miss Dior, que es uno de mis favoritos. La verdad es que es muy lindo. Esta mini máscara de pestañas Travel Size. Los nuevos iluminadores de Dior. Este es uno de mis favoritos, que es el Pearly, que ya me lo estuve poniendo. Y el rosa que usé recién. Estas dos bases increíbles. Esta creo que me gusta más porque te da como un efecto un poco más glow. Y esta es un poco como... más mate. Por supuesto, la máscara de pestañas Dior Show, que es
para mí una de las mejores máscaras de pestañas que probé. Yo la verdad soy bastante complicada, siempre uso las mismas. Si no uso esta de Dior, uso la de Clinique. O si no uso la de Clinique, uso la de Falsies, que creo que es de Maybelline. Pero esta es una buena adquisición. También me compré medias negras, o como le dicen ustedes, panties, porque no tenía. Esas son un poco mis adquisiciones. Pero voy a continuar un poco, voy a ver qué me pongo realmente, porque no creo quedarme así vestida. Y eso. Mi día continuó. Y la verdad es que sanar es un camino extraño. Y mucho más cuando tenés que sanar de algo que no rompiste vos. Pero me encontré con este fragmento del libro que les quiero leer, que creo que es muy importante. Y dice: el arte me ha dado fe, fe de que, aunque hoy no sea un día perfecto, puede ser un día aceptable. Fe de que después de estar deprimida durante todo el día, aún me puedo reír ante algo pequeño e insignificante. Y además, comprendí que mostrar mi oscuridad es tan natural como desvelar lo brillante que hay en mi vida. Yo hago arte a mi manera, y espero que puedas encontrar el camino para agitar corazones y mentes. Así que, espero que esta bitácora, o diario, o mal de amores, abra corazones y mentes. Yo creo que lo estoy haciendo. Así que nos vemos en mi próximo video, o mejor dicho, en el próximo capítulo de mi vida.